Bien, tenemos como invitado al gran Sammy Sosa. Bienvenido, Sammy. Como tú estás, Héctor? Creo que cogiste un poquito de sol, ¿verdad? Esas son la vaina tuya, Héctor. ¿Qué le importa al país que Sammy ahora tenga la cara como un yeso y parezca unos ojo y medio por once? No, pero pues no. Sammy está siendo blanco de los ataques. Por eso es, Mendoza, que el muchacho este, ¿cómo se llama? Encarnación, hace caricatura tuya por chistecitos así. Sammy, se te acusa de no invitar peloteros a tu fiesta de cumpleaños y que hace tiempo has dejado de ser humilde. <laughs> Nunca he dejado de ser humilde, ¿entiendes? Yo comparto a cada rato con Luis Miguel, Luis Atrevi, Donald Trump, gente chévere y accesible. ¿Tú me entiendes? ¿Qué opinión te merece el libro blanco y negro que te escribió Don Héctor Cruz? Yo le di candelabro. Excelente el libro. Oye, Héctor Rescató. Con gran agudeza, mi vida, ¿entiendes? Sammy, ¿crees que vas a entrar al Salón de la Fama? Sí, claro. Yo di palo con el escogido y gané tres campeonatos. Ya Mario Soto y Luis Shecker me confirmaron que iría. Nos referimos al Salón de la Fama de Cooperstown, no al Pabellón de la Fama dominicano. ¡Aló! ¡Aló! ¡Kissinger! ¡Ya está Julio Iglesias ahí! ¡Yo, Cal! ¡Ya yo estoy arrancando para allá! ¿Entiendes? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Me tengo que ir para Casar Campo ahora. Pausa, señor director, y regresamos con la semana deportiva.